Con el más reciente hallazgo del cráneo humano hallado en el lote Idema de Valledupar, salió a relucir el homicidio de Sunilda Ordóñez García, alias Cara Sucia, y Stephanie Joana Osorio Cabrera, alias La Gorda, para el año 2018, a mano de Rosmiro Enrique Puché Torres, condenado a 30 años por dichos crímenes, y quien en audiencia, según los familiares de una de las víctimas, manifestó que los asesinatos eran órdenes del Guajiro y que había más crímenes. Entonces, ¿por qué las autoridades nunca inspeccionaron el lugar? Te estoy grabando, ¿cuál es el problema? Sí, te estoy grabando, ¿cuál es el problema? Entonces, loco no estás. Por eso, loco no estás, porque si estuvieras loco, no estuvieras coordinando y no supieras que te están grabando. Ok, entonces loco no estás. Que te hagas el loco es diferente. Asesino criminal. Las mujeres fueron asesinadas con objeto contundente por Rosmiro Enrique Puché, en el lote ubicado en el centro de Valledupar y en donde hoy se construye la plaza para los vendedores de la capital del Cesar. La sentencia se profirió por adelantado luego de que este aceptara los cargos en audiencia preliminares por los delitos de homicidio agravado y homicidio agravado en calidad de tentativa. Según las investigaciones, Puché Torres en una noche del 6 de julio del año 2018 mató con un palo a Sunilda Ordóñez García alias Cara Sucia y a Stephanie Joana Osorio Cabrera alias La Gorda por diferencias personales, ambas en condición de calle. Una vez se conoció el hallazgo, las autoridades del CTI se trasladaron al lugar para adelantar las investigaciones y acordonar el lugar. En el grupo empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A, número 1557, en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017.